Azize, hija, ¿dónde estabas? ¿Me preocupaste? Ya llegué, despreocúpese. Por favor, habla con Azize. Sé que ella te escuchará. Que recapacite, no volverán a esa casa. Se quedará aquí donde pueda cuidarlas. Hablas como si no conocieras a Azize. Hará lo que quiera, te guste o no. Aunque seas un coronel griego o un sultán, no puedes hacerla actuar a tu parecer. ¿Qué quieres decir con que no puedo, mamá? Soy su esposo, ¿no es así? Había una sola persona. Una sola a quien Azize escuchaba. Y esa persona solía llamarse Oficial Mayor Javdet. En la posición en que ahora estás, nunca la podrás obligar. Gracias, abuela. Estuviste muy bien. Están cometiendo un error. ¿Qué harán si dejan esta casa? ¿Regresar a esa otra las hará felices? Claro que sí. Pero usted no se moleste, mi sultana, porque usted se irá a vivir con su esposo. No tienes que regresar a esa otra casa. ¿Sabes que lo último que quiero es casarme? Al menos no con ese hombre. Pero esto aún no termina. Por favor, qué niña malcriada. Me preocupa que alguno de ellos te pueda dañar. Es por eso que no puedes salir de esta casa. Tengo que salir. No puedo dejar a mis pacientes. Y es tal y que mal. Necesito hablar con él, porque si sigue por ese camino, algo malo le pasará. Yildiz está cerca de casarse. Y Javdet, tenemos nuestras propias vidas. Tenemos responsabilidades. ¿Quieres que seamos tus prisioneras? Entonces no irás a ninguna parte sin escoltas. No volverás a desaparecer sin avisarle a nadie. Y olvídate de regresar a esa casa. Mientras seas mi esposa, tu lugar estará donde yo esté. ¿Ahora soy tu esposa? ¿No lo eres? No puedo soportarlo. ¿Entiendes? No puedo soportarlo más. Tienes que dejarnos ir. No soporto esta situación. Es insostenible. Te lo ruego, déjanos ir. No soporto la forma en que me tratas, tus modos. Pero estás obligado a soportarlo. ¿Por qué? Has renunciado a todo lo demás en tu vida. A tu bandera, a tu patria. ¿Por qué no a nosotros? Desiste de nosotros y no nos hagas sufrir. Déjanos ir, te lo estoy rogando. No puedo, Azize. ¿Por qué? Ya basta. ¿Por qué? Llegará el día en que lo sabrás. Javdet, ¿el día en que sabré qué? ¡Javdet! Si esto funciona, nuestra misión al fin habrá terminado. No tendrás que volver a usar ese uniforme griego
que es la causa de tu deshonra, Yevdet. No tendrás que mentirle a tu familia nunca más.